Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente al canal. Hoy en esta ocasión quiero darles un tip o una manera de cómo pueden identificar realmente si una batería está mala y para que no les toque hacer un gasto que sea innecesario, ya que muchas veces, según los diagnósticos, que a veces se toman un poco a la ligera y con algunas pruebas rápidas ustedes pueden identificar realmente si el problema es la batería o es el alternador. Así que en este caso lo único que van a necesitar para realizar esta prueba es un multímetro, ya que tenemos que confirmar que el nivel de carga que mantiene el alternador es bastante bueno y saber que la batería no se está descargando de manera sola. Así que la primera prueba que vamos a realizar es confirmar que realmente esté cargando de manera correcta, con lo cual aquí estamos viendo, al menos en este caso, está a 14.10, 14.20. Es un nivel de carga completamente perfecto para este tipo de batería, ya que normalmente tendría que estar el nivel de carga entre los 13.50 y 14.50 voltios. Entonces, después de haber realizado lo que es esta medida, el primer paso que nosotros debemos de hacer es apagar el vehículo. Vamos a colocar estas puntas a que no nos falseen. Vale, vamos a apagar el vehículo. Vaya, y en este caso vemos que hay un voltaje de 13.34, el cual mantiene la batería. Hasta el momento todo esto está normal, ya que es por lo que debería de rondar lo que es el voltaje que ella tendría que mantener después de apagado, y puede llegar hasta los 12.80 y todavía ese voltaje normal. Pero aquí es la prueba en la cual se le debe realizar a los vehículos para confirmar el estado de la batería. Lo primero que vamos a hacer es colocar lo que son los testigos o pilotos, como le dirá la mayoría, ignición, y ver hasta cuánto llega el voltaje. Si notarán, pues ha llegado a los 12.80, ha llegado a los 12.80, pero ya empezó a bajar, ¿verdad? Todavía ahí ese rango todavía es normal, pero lo que vamos viendo que no es normal es la velocidad que está bajando lo que es la batería. Pues estamos viendo que ya llegó a 12.60 después de estar a 13.35, y último paso sería colocar lo que son las luces. En este caso coloqué la luz y vean de qué manera abrupta está bajando lo que es el voltaje de la batería. Súper rápido. Bueno, definitivamente, si después de colocar las luces, bien sean las bajas o las altas, el voltaje baja abajo de los 12 voltios, definitivamente esta batería ya está en muy mal estado. En este caso, lo seguro es de que este vehículo ya no arranque, y a pesar que ya se hizo, digamos, se comprobó que está cargando bien y mantiene la carga hasta cierto punto, vemos que cuando ya hay una demanda de amperaje mucho más alto, lo que es los testigos y las luces, pues este baja demasiado, y el típico sonido, ¿verdad?, de cuando ya no va a arrancar, y el cual pues tiene que ser este. Y vean, ya se quedó a 10 y la batería ya no se recuperó, a pesar que ya se apagaron los testigos y se quitaron las luces. Así que esta es la manera muy fácil en la cual ustedes pueden comprobar. En el caso cuando las baterías están todavía de media vida o en buen estado, después de colocar los testigos y colocar lo que es las luces, debería de permanecer en una batería de mediana capacidad, estamos hablando entre 65 a 75 amperios, serían 10 minutos, o en el peor caso, ¿verdad?, unos 5 minutos, y debería de arrancar de manera normal. Pero en este caso prácticamente no se ha pasado ni 30 segundos y la batería llegó ya prácticamente a lo último que ella puede dar. En este caso, pues si se fijan, ya no se volvió a subir a los 12 voltios, ni a 12.50, ni a 12.30. Eso quiere decir que la capacidad de una de las celdas ya se perdió totalmente, y en ese caso pues pueden estar totalmente seguros de que es la batería la que se ha dañado. Así como recuerden, deben poner los testigos o los pilotos, ignición como ustedes le llamen, y colocar las luces, y debería durar al menos más de 5 minutos, darle start y tendría que arrancar de manera normal. Así ustedes saben que el estado de la batería es bastante bueno y pueden continuar lo que es utilizándola. Pero como les digo, primero tienen que confirmar que esté cargando de manera correcta. Así que vamos a hacer reemplazo de la batería y vamos a hacer algunas pruebas. Ahí no importa, digan lo que quieran decir.
Ok amigos, en este caso hemos reemplazado ya lo que es la batería. Pueden observar lo que es el voltaje, ha subido, estaba en 14.17, hoy está en 14.38 y ha subido al menos 20 milivolts, el cual esto significa de que la batería está en mucho mejor estado. Y para las personas que se pregunten qué tipo de batería deberían de colocar para sus vehículos, en mi caso yo siempre recomiendo, principalmente en los carros sedán, que la batería pueda ser del mayor amperaje posible que pueda quedar en el vehículo. Los carros sedán, la mayoría de vehículos están entre 65 y 75 amperios. Yo mi recomendación es que si pueden colocar una de 90, entre mayor amperaje lo que es el estar, daña mucho menos lo que es la batería, ya que como la batería es mucho más fuerte, pues eso hace que la batería se deteriore de manera mucho más despacio. Y con respecto al alternador, pues no habría ningún problema, ya que como la batería se carga mucho más rápido, pues él también descansa de manera mucho más rápido. Así que amigos, espero que les haya servido este video y hasta la próxima.